Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Ciclo en este noviembre, donde se juegan los últimos movimientos de cara al balotage. ¿Cómo estás, Carlos? Tramo final, recta final, ¿no? Estamos en los descuentos justamente de cara al balotage. De la instancia definitiva de este largo ciclo electoral. Totalmente. Para este programa, Carlos, fuimos a la chacra del expresidente José Mujica. Estuvimos conversando con él sobre la campaña electoral, también sobre el futuro gobierno y sobre la agresividad de política. Exactamente, una entrevista que estamos compartiendo con ustedes en instantes nada más. Pero quiero anunciarles que vamos a tener una, una mesa análisis hoy con colegas periodistas, ¿no? Porque nos va a estar acompañando Martín Rodríguez de TV Ciudad, nos va a estar acompañando también Paula Escorza de Canal 12 y Victoria Fernández de Búsqueda, la editora política justamente de Búsqueda para ver cómo han visto ellos cada uno de su rol lo que ha sido esta campaña electoral. Y también plantear las diferencias y similitudes que parece tienen estos dos candidatos. Vamos además, Carlos, a tener la segunda entrega de la serie de las campañas electorales con mirada histórica. En esta ocasión, Gerardo Caetano va a poner el foco en los partidos más chicos, esos que nos juntan decenas de miles de votos, pero que de una forma u otra marcan su presencia también. Definitivamente, pasan a ser decisivos ¿no? en algún punto. Nos va a estar acompañando también hoy Brian Maglin para contarnos los últimos chequeos que ha hecho el equipo de la diaria Verifica. Pero como todas las semanas, antes les proponemos un resumen electoral de la semana. Resumen semanal: Mujica entró en la campaña. El expresidente José Mujica reapareció en la campaña con una serie de videos desde su casa en los que hace distintas críticas al gobierno actual y al programa de la coalición. Las reacciones no demoraron en llegar. Un movimiento Mujica. Que lo sacan y me da pena y me indigna porque es un problema de dignidad humana que este, lo saquen y lo entren, le ponen los dientes, le sacan los dientes cuando lo necesitan para dar lástima o cuando lo necesitan en general para dar lástima. Entonces yo creo que eso tiñe a la campaña de un nivel que no es la que se merece, no el, que se merece el pueblo uruguayo. Los dichos son graves y son miserables, ¿no? Con lo que esa palabra significa. Y lo sorprendente es que ningún miembro de la coalición, o incluso de la lista que integra, de la lista de Álvaro Delgado, no digan que esto es un disparate. Era una señora amable. Y quiero quedarme con aquel recuerdo. Y que le vaya bien a la señora Bianchi. Valeria Ripoll en Argentina. En un acto organizado en Buenos Aires, la candidata vicepresidenta del Partido Nacional dijo que los uruguayos en Argentina saben lo que es un país destruido por la izquierda y no quieren eso para su Uruguay. Además también habló de Mujica y dijo que el hecho de que salga a la campaña en su estado de salud es un manotazo de ahogado del Frente Amplio. La Mujica no lo usa a nadie. Hace lo que a él se le canta, incluso contra la voluntad de su médico. No lo conoce. Delgado y Orsi juntos. Se conmemoraron los 86 años de la Noche de los Cristales Rotos en la sede de la nueva congregación israelita. Allí estuvieron varias figuras del gobierno y también los candidatos Orsi y Delgado. El nacionalista aseguró que en caso de ser electo presidente, tiene entre los primeros destinos oficiales Israel y agregó que intentará que Naciones Unidas incluya a Hamas en el listado de organizaciones terroristas. Orsi destacó a Story. El Frente Amplio hizo un homenaje en el aniversario del fallecimiento de Danilo Astori. Cuando andás por ahí por el mundo, Uruguay tiene la particularidad de quienes han sido nuestros referentes históricos tienen otra dimensión mucho mayor incluso, visto desde la afuera, y eso ha generado y ha fortalecido el prestigio de este país. Fosate sobre el caso astesiano. Y está bien lo que dijo, no se podía inmolar, tenía que investigar el presidente de la República. No podía investigarlo porque iba preso. Gustavo Salle habló sobre la investigación que hizo la fiscal Gabriela Fossati en el caso Astesiano y ella le respondió en su cuenta de X. Dijo que escuchar a alguien que colocó a su hija en la Cámara de Diputados perjudicando a otros candidatos es un elogio, y agregó: Lo triste es que sí, a lo mejor, por principios y derecho, cuidé al presidente de una manada inescrupulosa que lo quiso enchastrar. Detalles del debate. Álvaro Delgado y Yamandú Orsi debatirán el domingo 17. Se grabará en estudio 9 y se transmitirá por todos los canales. Los ejes temáticos serán desarrollo humano, seguridad, economía, conocimiento y trabajo. Y los moderadores van a ser Pilar Teijeiro y Raúl Ponce de León. Quedé conforme con que haya debate. Eso ya es un paso enorme, ¿no? Porque hasta ahora debate no hubo. A mí me hubiera gustado un debate más dinámico. Pero viste que en estas cosas uno va con las ideas y termina negociando. A lo que aceptan los demás. En cada bloque son tres intervenciones. Esa es la mejor ida y vuelta. Donde la gente puede escuchar con tranquilidad y centrarse en los conceptos y no en el show. No debería ser nunca un show, un debate. José Mujica ha sido presidente de la República, ha sido senador, ha sido también ministro, es un líder político reconocido dentro y fuera de su tienda política, también reconocido dentro y fuera del país, ¿no? También internacionalmente, una figura sumamente relevante para el Frente Amplio. En el 2020 se retiró del Senado, pero no abandonó en absoluto la actividad política, incluso este año, ¿no? Mientras atravesaba el duro tratamiento de ese cáncer anunciado por el mismo en el esófago, se mantuvo la actividad política un tanto más alejado, un tanto más distante, pero dentro de la actividad, influyendo en la actividad política de todas maneras. Y estuvimos, Carlos, con Mujica en su chacra de Rincón del Cerro, estuvimos hablando de la campaña, estuvimos escuchando sus opiniones sobre distintos actores políticos. Vamos a ver la primera parte de esta entrevista con el expresidente José Mujica. Bueno, Pepe, el fin de semana arrancás una gira por Montevideo y Canelones. No, voy a tres lugares nomás. Vas a tres lugares. ¿Por qué quisiste salir en este último tramo de la campaña? Mirá. Tengo que hablar con unos paisanos de canelones en dos lugares. Y tengo que ir yo, porque son blancos y colorados. Pero no quieren adelgado. Y vamos a hablar de verdura y cosas así. Este, y aprovechar a volcarle las ideas que tengo con respecto a la granja, porque hay un liberalismo en este país que ya he visto algunos personajes políticos que dicen que hay que importar todo y esto y el otro, y lo van a matar los canarios. ¿Y por qué no quieren votar a Delgado Esos, esas personas? No sé. No sé, no he hablado con ellos, pero sé que no lo quieren. Este, y en fija que no les ha dado pelota o algo de eso, ¿viste? Además tiene, tiene una visión de que hay que bajar el costo de vida y para eso hay que permitir una especie de libre importación. Y vos la granja uruguaya con las dimensiones que tiene, si si le abrí el mercado de Buenos Aires o de Brasil desaparece. Vos has dicho que el programa del Partido Nacional, el programa de la coalición, no está. no tiene, no dice mucho sobre agro. Me, me sorprendió. Claro, es un programa de la coalición. A mí me parecería que el Partido Nacional, por sus tradiciones históricas, Tendría que hacer otra cosa. Pero se ve que predominaron los socios. O algo de eso, no sé lo que pasó. Pero del... es, es bastante vasto. Y hay cosas con las que estoy de acuerdo. Pero me sorprendió que apenas hace una mención de la lechería, de ciertas dificultades que tiene con la tierra, y después del bienestar animal y recomienda la política de, de, de riego pero no habla de la ganadería no habla de la agricultura de, de secano no habla del arroz en definitiva las principales fuentes de divisa que tiene el país y eso no es propio a los blancos que siempre han tenido un, una fuerte presencia en el interior me parece que los socios en esa discusión acelerada que tuvieran, se pasaron por arriba. Porque hacer un programa y no nombrar el agro prácticamente uruguayo, me parece raro. Cuando saliste a decir eso, el senador Sebastián da Silva, el senador Sebastián da Silva dijo que vos no sabías nada de campo. Bueno, pero es el estilo que él tiene con respecto a todo eso. Eh, Él es un, un vendedor de inmuebles con una larga carrera vendiendo propiedades y tiene un estilo de ofensivo. Eh, no defiende con ideas su, su partido, sino que lo defiende con ofensas. Este, comete un error brutal desde el punto de vista táctico. Porque... Eso no siembra en la conciencia de nadie, pero en fin, es un estilo de, yo, yo le tengo, le tengo lástima, ¿por qué? Porque se difunde una imagen de la política muy jodida. Después, el pueblo común entra a pensar. Son todos iguales. gente una manga acomodado y enojó este, de a todo, a él y, y a su partido. Y, a los partidos hay que defenderlo con ideas, no con insultos. Bueno, otra que salió bastante agresiva fue Graciela Bianchi diciendo que, que bueno, sí. vos ya le respondiste, pero te quería preguntar si ves que te parece que está más agresiva la campaña hacia el Frente Amplio. Por parte del oficial. Está agresiva. Está, la campaña está agresiva. Pero este gobierno se caracterizó desde que arrancó. De siempre. Cuando hacía algo, siempre fu empezaba fustigando al frente. Y lo ha hecho a lo largo de cinco años. Ha creado un estilo. Siempre estuvo en campaña el gobierno. Ahora se exacerba, obviamente. Es embromado, porque seguramente la gente joven va a tender a responder igual. Y eso no es bueno para el país. La democracia representativa se basa en el intercambio en el respeto y en la tolerancia con diferencia. La democracia representativa no es perfecta, ni puede ser perfecta porque es humana. Pero por ahora es la mejor porquería que hemos podido inventar. Este, estoy usando las palabras de Churchill. No hemos, hemos inventado otra cosa mejor. Entonces tenemos que respetar su lenguaje. Si la gente de los partidos es incapaz de intercambiar ideas, confrontar ideas, pero no caer en el ataque personal y, y en la herida inútil, ahí estamos afectando a la democracia. Bueno, y ahora tenemos un Parlamento que va a tener. Eh, nadie tiene mayoría, si el Frente Amplio además tiene mayoría en el Senado y el, la coalición, si gana las elecciones y, y si no también, va a tener que, en todo caso, si quiere aprobar algo en el Senado, conseguir los votos del Frente Amplio. ¿Te parece que en este clima es, es posible son posibles los acuerdos? Eh, no sé lo que debe, debe parar en el futuro. Yo pienso que. Que en 50 tipos puede ser que aparezca alguna excepción, este, que se pueda negociar algo. Pero, pero va a haber dificultades, sí. Por eso, por las propias dificultades más que nunca, hay que evitar las agresiones personales. Porque ¿cómo voy a ir a pedir colaboración si los estoy agrediendo? ¿Y cómo viste la campaña en, en términos de los temas que se han discutido y los asuntos? La vi demasiado montevideana, demasiado hasta río Santa, Lu Santa Lucía. Es como si nos olvidáramos que el Uruguay es un país agroexportador, que queremos que sea otra cosa, sí, 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 yo estoy de acuerdo. Pero hoy, 30% de las divisas son la carne. Pepe, cuando presentaste a, a Blanca Rodríguez, como presentaron con Lucía, que la inclusión de Blanca en el espacio 609, Lucía dijo que era tu penúltima jugada. Eh, ¿Tenés preparada otra jugada? Fue una sí, forma sí. de decir. Y hasta que me muera, mientras me funcione esta, voy a tener alguna jugada. Este... ¿Para noviembre tenés alguna? No, yo qué sé. Esa fue una, una jugada dura. Llevó dos años de trabajo en silencio. Pero, este, sí, yo creo que, que hay que ser inclusivo. Hay que, se puede ser medio aristócrata por ser de derecha. Pero también hay un aristocratismo dentro de la izquierda. Este, este no me sirve porque no es puro por pedregue. ¿Entendés? Este no es, no es hijo de una familia que sea frentista, ni en el, este, no le perdono que haya sido colorado o blanco. eso es una estupidez, que no tiene gollete, porque no habría frente. Este, pero existe. Y no debemos dedicarnos a cazar compañeros del frente. Debemos traer de afuera, para adentro. Esa es la manera de crecer. Y para eso tenés que ser abierto. Y correr riesgo. Te vas a comer algún clavo. Seguro que te vas a comer. Pero a la larga, la política de apertura es inclusiva. Ese es el origen del frente. ¿Gonzalo Mujica, por ejemplo, fue un clavo o Sarabia? Sí, Gonzalo sí, algún otro también. Pero ahí, ¿eh? cuando vos haces el balance en la política, te das cuenta. Entonces hay que correr los riesgos. Blanca Rodríguez ocupó un lugar importante en, en la lista de, de la, del MPP. ¿Qué, le, qué, ¿Qué fuiste a buscar en Blanca? ¿Qué ves de, de ventaja que, de que ella esté ahí figurando en lugares de importancia? En Blanca es un valor, porque estar 35 años más en, 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 el, en el informativo más visto del Uruguay era, era penetrar en todas las casas, ¿viste? Tiene, tiene una incidencia que, que no la fabricás en, en, en una temporada, son años, ¿viste? Y ha creado una especie de preconcepto. Nosotros sabíamos que era frentista. Este, pero en realidad fuimos a ella hace como dos años con una preocupación distinta. La preocupación, si no teníamos. Candidata para vicepresidente. Porque no sabíamos si la intendenta... Capaz que optaba por... Por continuar en la intendencia. No, no teníamos claro. Y teníamos el trauma de lo que nos pasó con Martínez. Que fue un papelón que hicimos. Para elegir vicepresidente. Entonces nosotros nos empezamos a mover. Con esta idea. Si... Si la intendenta no quiere agarrar... Tenemos que tener a alguien para poner ahí. Y pensamos en esta mujer. Y fuimos a hablar por eso. Con ella. Ahora. Después la intendenta agarró viaje. Siguió todo lo demás. Tá. Entonces nosotros nos íbamos a dejar... Teníamos que ofrecer a algo a la mujer. Y ahí surgió... La posibilidad que sin ninguna compromiso político tuviera un cargo de senadora para iniciar su carrera política. Este, porque en la vida te doy para que me des. ¿La ves a Blanca Rodríguez como futura candidata, por ejemplo? La veo adelante. como una caudilla femenina que puede apostar al futuro. De repente me equivoco, pero tiene un recibimiento en todos lados, bárbaro. Hay dos datos noticiosos en esta primera parte de la entrevista con Mujica, Carlos. Uno de ellos tiene que ver con la gira o con la recorrida que va a hacer Mujica este fin de semana. Uh -huh. Dice que va a ir a visitar personas referentes de la coalición en sus localidades que no están muy convencidas de votar a Álvaro Delgado. Y otro es el dato que tira respecto a que fueron a buscar a Blanca Rodríguez, él y Lucía Topolaski con la idea de que fuera. Vicepresidenta, candidata a la vicepresidencia en caso de que Carolina Cose no aceptara ocupar ese lugar. Sí, exactamente. ¿no? Además, la visoran como ya futuro, no solo como una gran caudilla femenina, sino eh, como una gran apuesta a futuro. ¿no? Claro que la designación primera fue en el caso de que Carolina Cose no quisiera ser parte de la fórmula. Esa fue la, la, la primera avisoramiento que hizo Pepe Mujica con Lucía que Solo ellos dos, no el resto de la cúpula del MPP. Pero también este, la ven como una gran apuesta a futuro. Si les parece, nos metemos a la segunda parte de la entrevista. Pepe, y ustedes también fueron a conversar hace ya un par de años, ¿no? Con Gabriel Odone, que es otra de las figuras que está cerca de, de Orsi. ¿Por qué fueron a buscar a, a Gabriel o'donnell? No, Odone, nosotros a nos fuimos a buscar. ¿No? Ya estaba. Odone vino una vez a conversar conmigo. Le debo haber dejado la cabeza así. Este, pero sí vino. No, nosotros, yo ni lo conocía a Odone. La verdad que. Así como tenemos la, la responsabilidad de Blanca Rodríguez es de Lucía Mía y de otro más, nadie más. Porque la dirección del MPP se enteró cuando, cuando estaba el pastel cocinado. Porque si no hace las cosas, viste, acá está la manía del teléfono. Agarran el teléfono y se quema todo. Este, eh, entonces lo mantuvimos callado, pero... Este... Así que Odone vino él a, a conversar contigo y no. antes, o se acercó primero a Yamandú. Yo no lo conozco, sí, es de Yamandú directo. Este... No, yo ne... sé que había sido socialista de joven, y... pero la verdad que no. Lo que yo le recomendé, que recuerdo bien. Que el Ministerio de Economía del Uruguay tiene que tener sintonía con el Ministerio de Agricultura. Por las razones que te dije al principio. Si fuéramos un país como Alemania terriblemente industrializado, tendría que tener sintonía con el Ministerio de Industria. Pero en el Uruguay por ahora, como decía Wilson, tiene que haber cierta correspondencia. Entre economía y agricultura. ¿Para ministro de ganadería han pensado ya con ah, el que yo, yo, yo tengo el ministro. Ya tenés el ministro. Pero no te voy a decir. ¿Empieza con F el apellido? No, no. Este. Y además tiene que ser un equipo. Pero tengo el ministro. ¿Y ya lo acordaste con llama... ya hablaste con Yamandú, el, el, el que yo pondría? El, el... que vos pondrías? Ahora yo qué sé lo que. Es. Lo que va a decidir este. ¿Por qué? Porque el hombre de Canelones no es mi hijo, es mi compañero. Pero el presidente, en todo caso, va a ser él, no yo. Yo puedo dar un consejo, nada más. ¿Y qué consejos le has dado a Yamandú a lo largo de la campaña? Que siga siendo él. Y que tenga capacidad de negociar, y que sea abierto, y que no tenga prejuicio, y hable con todo. este ¿Sabes por qué? Porque una vez se aprende cosas, hasta de los adversarios políticos, cosas que no sabía o cosas que no veía. No hay que ser fanático. Eh, si yo me creo que la sé toda, Estoy cometiendo un error Delgado en su, en su publicidad se presenta como una persona de diálogo, articuladora y hace poco el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira dijo que en algún momento había sido así pero que el gobierno lo cambió ¿Vos qué, qué, qué visión tenés de, de Delgado? Yo tengo que juzgarlo el tiempo que estuvo él de gobierno jamás llamó a nadie desde la Secretaría de Presidencia para hablar, este, para intercambiar de política con nadie, tengo que estar a los hechos. Él conversaba a macanudo en el parlamento, pero mientras, cuando tuvo responsabilidad, ni se acordó. Más, una característica de este gobierno, este ha sido un gobierno luchista. Muy enfocado de alrededor de la cabeza del señor presidente. De, de ahí no se podía desviar nada. ¿Alguna gente lo ha definido como un gobierno del terrorismo No, no. Esto es del doctor Lacalle. Es un gobierno centrado en la personalidad del, del presidente. Este, no lo critico, constato. No es la responsabilidad solo de un partido, es un partido sujetado a, a la visión que tiene el presidente a cara de perro. El Consejo de Ministros prácticamente no funciona. El Consejo de Ministros, como es el comité central del, del presidente. Vos tenés unos pares iguales con los que tenés que discutir, intercambiar, para no quedar en la cofradía de tu cabeza. ¿Y por qué te parece que, que pasó eso? ¿Por, ¿Eh? ¿Por qué te parece que tuvimos un gobierno tan centrado en la figura de, de la calle? Porque, porque la calle tiene una personalidad muy fuerte, impositiva. Eh, es una expresión de su temperamento. Este. Y como ganó las elecciones tiene el derecho, siente el derecho a, a hacerlo. Este, no. Lo que estoy diciendo no es una crítica. Para mí, yo lo constato. Es mucho más un gobierno unipersonal que un gobierno de partido. No es que el partido no esté, es que el partido se... Se ha sujetado. ¿Y cómo te imaginás un gobierno de, de Orsi y cómo te imaginás uno de Delgado? Pensando, ah, no, yo lo, gobierno, lo veo como un gobierno del frente. Pensando, yo sé que son gobiernos de, de proyectos políticos, pero pensando en las características personales, esto que decíamos de la calle, pensando en las características que tiene Orsi y las que tiene Delgado, ¿cómo te imaginás eh, su, más bien su postura como presidentes en caso eh, de llegar al gobierno? Orsi es negociador, lo demostró en Carnelone. Si no, no me lo ha contado 20 años Canelones. Cuando fueron a la, a la Intendencia de Canelones no tenían un peso. Y lucharon y la equilibraron. Él era secretario general. Vivió todo ese proceso. Yo creo que acá no hay ningún instituto de enseñanza que te enseñe a ser presidente. Ni algo parecido. Ahora, Orsi estuvo 20 años en Canelones, 10 años como secretario general y 10 años como intendente. Y Canelones es como el Uruguay chiquito: todos los problemas que tiene Uruguay los tiene Canelones. Y en el Parlamento, que, que bueno, tenemos vamos a tener un escenario medio distinto a lo que hemos tenido en los últimos en los últimos periodos. Ahí vos, ¿con, ¿con quién ves más posible acordar? En el, que el Frente, imaginémonos un escenario que el Frente Amplio gana el gobierno. Eh, ¿Con quién es más posible acordar en, en, en diputados, que es donde el Frente Amplio no tiene mayoría? Yo puedo estar un Colorado. No, hay un Colorado. Pero. veremos. Este, te voy a decir. Bordaber es conservador. Pero más de una vez negociamos y negociamos bien con bordador Por los antecedentes, te digo. Este, y tengo. Dentro de los Colorados veteranos hay una herencia de responsabilidad de gobierno. Muy vieja, viste. Ellos fueron gobierno muchos años. Y tienen. Pero todo lo que te digo en esto es subjetivo. ¿Con Sanguinetti te llevaste bien en los últimos años? estás llevando. Sí, yo me llevo bien con Sanguinetti. Y con el, el doctor La calle también. Pero. Me tengo que llevar bien por una imagen del país. Yo soy consciente que la imagen que volcamos para el país en ningún país la, la pueden hacer. Entonces, ya que no servimos para nada, porque somos una manga de viejos que están perchados, este, por lo menos no estorbemos. Y volviendo al Parlamento, ¿con Salle no ves posible, ves posible algún acuerdo? ¿Qué visión tenés de, de Salle? ¿Qué te parece? Mirá, el otro día estuve hablando con un... Con uno que fue estudiante, tenía 20 años y era compañero de Salles. Salles fue loco toda la vida, me dijo. Es un hombre, es un jurista. Espero que como jurista se encuadre dentro de lo jurídico. Pero la verdad, que no. Yo no lo puedo jugar. ¿No lo conoces? No lo conozco. Este. Le han hecho una fama terrible, ¿no? Este, pero es muy crítico de todo y, y bueno, tendrá sus razones. Y vos decías esto de, de alguien que deje bueno, una barra que lo sustituya, que lo has dicho varias veces. ¿Cómo ves en ese sentido lo del MPP, que tuvo una muy buena votación ahora en octubre? ¿Cómo ves a los referentes más jóvenes del MPP y cómo ves la votación? ¿Cómo evaluas la votación? Y tienen un tuvo? desafío por delante ahora tienen que administrar 36 diputados y 9 senadores y qué sé yo cómo se la van a ver este, este, pero, pero tienen un desafío, luchamos toda la vida para eso, y bueno ¿pero te sentís contento conforme con, con esto que en pasando? Es? Estoy, peleando, estoy en los descuentos ahí hay 35 años en mi militancia a mí no me da más el cuero ahora. Tiene que seguir otro. ¿Qué sé yo? Lo que va a pasar. Yo espero que saque una barra valiosa de ahí. Viene siendo un año de intensa campaña electoral. Pasamos ya las internas, pasamos las elecciones de octubre, estamos a pocos días del balotaje. Y para analizar lo que pasó y lo que se viene, recibimos hoy en nuestra mesa de análisis con mucho gusto a Paula Escorza, todos colegas hoy en esta mesa de análisis. Paula Escorza, conductora de Canal 12, ¿cómo estás, Paula? Bien, muchas gracias, recopada de estar acá. Gracias. Victoria Fernández, editora política de Búsqueda. Un placer también estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y Martín Rodríguez, eh, conductor de TV Ciudad. ¿Cómo estás, Martín? Todo bien. Muchas gracias por la invitación también. Bueno, la idea entonces es hablar un poco de campaña electoral. Vamos a centrarnos en lo que pasó, digamos, post-octubre, en estas últimas semanas de, de campaña. ¿Cómo vieron en general las acciones y los discursos de los candidatos? ¿Cambió algo respecto a octubre en la campaña rumbo al balotage? ¿Qué les parece? Aparecieron los candidatos. Empezaron a aparecer. Que estaban bueno Orsi especialmente saliendo bastante poco saliendo mucho más en el interior Álvaro delgado salía pero no pero ahora están no como todo el tiempo me parece que ese fue el cambio yo por lo menos lo vi de esa manera el primer cambio que notorio sí creo que en el caso de Orsi eso fue muy claro eh, incluso bueno él venía ¿no? de toda una primera etapa donde se lo, se lo, cuestionaba o se cuestionaba la estrategia por lo menos de, de que apareciera poco y algunas incluso algunas salidas ¿no? donde donde quizás se le cuestionaba que no fuera lo suficientemente claro, que se enredaba un poco y de hecho bueno al día siguiente no ya empieza a dar este, la elección empieza a dar entrevistas y yo creo que incluso no solo en cuanto a que incrementó su visibilidad sino que además se lo ve o por lo menos eh, esa es mi percepción no como más seguro como en un rol más presidencial este que incluso hace pensar si bueno si, si fue tan buena la estrategia de no mostrarlo tanto antes o quizás sí y porque lo cuidaron y guardó energías pero sí que que sale más, que sale más seguro. Y en el caso de Delgado, creo que, que venían también de una primera etapa donde había mucho, quizás mucha crítica al Frente Amplio, ¿no? Como una cosa. Y si bien eso, algo de ese discurso se mantiene, ahora están obviamente los dos un poco obligados a mostrarse como más dialoguistas, como sobre todo Delgado, que tiene la, la, obviamente el desafío de eventualmente si gana, gobernar sin mayorías parlamentarias. Entonces creo que lo, lo notorio es este énfasis en... Puedo dialogar, puedo acercarme al otro lado y construir acuerdos. Sí, a mí me da la impresión de que, más allá de las eventuales diferencias en propuestas, eh, una de las novedades de este tramo de la campaña es la, di la disputa por eh, quién es el más dialoguista, ¿no? que es una consecuencia de eso. Es, es una disputa eh, hija del escenario que nos dejó la primera vuelta, que es un escenario en el que ninguno de los dos grandes bloques tendrá mayoría parlamentaria en el sentido absoluto, con la diferencia de que uno de los dos tendrá, pase lo que pase, el control de una cámara. El Frente Amplio, independientemente de, de lo que pase en el balotaje, eso lo, lo tiene garantizado. Me parece que la campaña se ha centrado mucho en eso, con, con lo contradictorio que es levantar banderas de diálogo, mientras al mismo tiempo hay disputa de votos y se confronta, a veces bajando a ciertos subsuelos, que, a ver, no, no, no lo digo por dramatizar, porque creo que son parte de todas las campañas, pero que, que, que hacen a, a, a algo tan pesado como lo que está en juego, que es el acceso a la presidencia de la República. Creo igual también para agregar una cosa bien chiquita, que están, como decía Victoria, los dos candidatos, como viendo a ver quién, los dos lo decían, ¿no? Viendo a ver quién es el más dialoguista, pero abajo, donde se está jugando el este fulano es tal cosa, el otro es tal otra, ahí se está dando una pelea fuerte. Ellos como candidatos se están mostrando muy tranqui, ¿no? Muy este, el diálogo, propuestas de incluir a personas de otros partidos, en fin. Pero abajo la pelea sigue, ¿no? Entre, entre los diputados, senadores, dirigentes, en general, y eso no, creo que no cambió. Hay nada. como una especie de distribución de roles, ¿no? Sí, que los bueno. candidatos han elegido esta, han optado por este camino de, de mostrarse favorables al diálogo y, y, pero por otro lado, también referentes importantes además. En el caso, por ejemplo, de la coalición Graciela Bianchi o Sebastián Javier Osteán García, Silva, por ejemplo, tenía Javier también García. un discurso bastante duro de confrontación, ¿no? Con el frente amplio y de distinguirse, pero coincido con ese análisis de que creo que ahí hay una estrategia detrás de, de que los líderes, los que se están hoy, ¿no? Disputando la, la el balotaje se, se se cuiden un poco no de mostrarse, de pelearse demasiado, sí. de mostrar como esa amplitud para convencer, obviamente, a ese votante, a ese pequeño grupo de votantes que son los que, en definitiva, van a terminar este, decidiendo la elección, definiéndola. Y bueno, pero sí, y, de, y dejar que, que, que los demás sigan un poco más, porque, en definitiva, también necesitan diferenciarse. Sí, sí. hay otro elemento también que yo creo que juega y es que. Eh, en esto de tener por un lado a, a un partido que es un lema, que es el Frente Amplio, que tiene sus votos obtenidos en la, en la primera vuelta, ese 43, casi 44, y del otro lado a una suma de partidos eh, que trata de presentarse como, como una coalición, digamos, eh, de todos modos sabemos que, que, que es ese otro bloque, que en la suma obtuvo más votos que el Frente Amplio, el Frente Amplio dice, bueno, pero no es un partido único, ahí está la, una de las discusiones, tiene el desafío de retener. Entonces yo creo que hay un doble juego porque. Porque capaz que desde ese punto de vista se entiende que haya algunas de las segundas líneas de la coalición que sean un uh -huh. poco más confrontativas. Es decir, la coalición precisa que la menor cantidad posible de gente que votó al Partido Colorado se vaya. Por claro. ejemplo, ¿no? Entonces, claro. hay capaz que hay cierta lógica en eh, un doble juego que lo tiene a Delgado diciendo yo soy el presidente del diálogo, si me eligen, pero a mucha gente muy cercana a él haciéndole una guerra más fuerte al Frente Amplio en el sentido del señalamiento directo que la que se da a la inversa. Yo siento que en, en esa segunda línea Frente Ampliista, capaz que de personas que han sido electas para ocupar el Senado, ¿no? donde van muchos líderes de sectores, no hay una retórica similar a la de algunos de los senadores y senadoras que antes mencionamos. Y cómo han visto las encuestas, porque con esto de la retención que mencionabas recién, Martín, aparentemente hay, parece que hay una mayor retención, por lo menos a juzgar por uh -huh. las encuestas, en este, esta elección en 2024 que respecto a 2019 en la coalición. ¿Cómo, cómo vieron eso y, y bueno los porcentajes de indecisión también? Supongo que eso responde un poco y esto. Se lo robó a los analistas este, ¿no? y a los encuestadores, que son los que saben de este tema, que responde un poco a que en la elección pasada esto era una prueba, ¿no? La, la coalición, lo que hoy conocemos como la coalición, no existía. Eh, existió para la elección, pero después gobernó cinco años con sus problemas y sus dificultades. tuvo, bueno, Cabildo Abierto, que por, por decir algo fue el, el, el que más rompió, si querés. Eh, pero no se sabía qué iba a pasar. Hoy se sabe que pueden funcionar como un partido de alguna manera. Entonces me parece que eso a los que quieren votar a la coalición les da como un poco más de seguridad de la que había la otra vez, que no se sabía lo que era. Supongo que esa es por lo menos una de las lecturas. Sí, coincido. O sea, y también basándome en lo, en lo que han sido los análisis, no, este es una coalición que además ya lo demostró, no, como su, bueno, primero que gobernó y efectivamente logró, no, Porque también se especulaba si se iba a romper, qué iba a pasar. Claro. Este se mantuvo, logró logró trabajar en conjunto durante estos cinco años. Y bueno, y, al, ¿no? y la misma noche de la elección tienen la foto todos juntos. A los pocos días sacan un programa todos juntos, que bueno tuvo distintas repercusiones y, y análisis, pero en definitiva ya también logran mostrarse inmediato este, como, como coalición. Entonces creo que es natural esperar que esa, esa migración, esa fuga, sea menor que, que, por ejemplo, por lo menos que en la elección anterior. Este, bueno, de todas maneras hay que ver, ¿no? porque también se, se habla mucho de que bueno, el, 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 la, la caída de Cabildo Abierto, por ejemplo, ¿no? que Cabildo había sido uno de los principales, de los, de los principales votantes que se habían fugado, digamos, ¿no? hacia el Frente Amplio, ahora está más bajo y está más alto. Partido Colorado, pero bueno, el votante del Partido Colorado que optó por Ojeda de pronto no está tan claro que quiera respaldar a Delgado, hay que ver también que este, entonces digo creo que todavía quedan muchas, que hay muchas incógnitas y de hecho la, el, el, alto porcentaje de indecisos lo, lo muestra. Pero y, y el margen chiquitito, ¿no? Es muy chico. son tres puntos, son cuatro exacto, entre que, los dos bloques. Exacto, que además un uno suma, uno suma y el claro. otro baja, o sea claro. que cada puntito vale doble este entonces sí creo, creo que es esperable que, 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 que pueda perder menos votos en esta segunda vuelta y que eso lo hace más parejo es que uno yo creo que de los grandes logros de, del bloque que hoy es el oficialismo rumbo a este balotaje ha sido eh, algo asociado en todo caso a, a, al periodo de gobierno todavía en curso y es la, la consolidación de una coalición, no exactamente igual a la actual, porque hay actores que ya no están en el sistema, mm. como el Partido de la Gente, que duró los cinco años. Que eso era algo que en realidad hace exactamente cinco años... Nadie sabía. Generaba, claro, y generaba sí. muchas dudas ¿no? en distintos ámbitos como este. Una de las preguntas era, bueno, pero... Si gana la calle pop ¿cuánto tiempo podrá sostener una sí. coalición con, con tantas patas, por decirlo de alguna forma? Por lo menos con tres muy importantes, porque la mayoría, o incluso todavía sigue en funciones el, el Parlamento elegido en aquel momento, se conforma por tres partidos, Nacional, Colorado y, este, y, y Cabildo Abierto en su este, resultado, todavía con, con el resultado del año 2019. Bueno, llegó al final del gobierno esa coalición, sí, sí. yo creo que eso colaboró con el comienzo de una construcción, de una identidad coalicionista que se refuerza con la homologación en, en las últimas internas del lema Coalición Republicana, que no se presenta ahora, pero que se va a presentar en tres departamentos, en las departamentales y municipales del año que viene, en, en Montevideo, en Canelones y también en el departamento de Salto. Y me parece que eso puede explicar cierta capacidad mayor de retención de votos que la de hace cinco años. No sé si la suficiente, por lo menos las encuestas demuestran que hasta este momento todavía no, como para evitar que Orsi esté... Algo arriba en las encuestas, pero en última instancia estamos ante una definición de, de mucha paridad y el elemento Cabildo abierto, creo que en esa capacidad de retención mayor, por lo menos que en 2019, incide, porque Cabildo claro. era algo muy nuevo, muy diverso, que le había sacado votos por derecha y por izquierda a los partidos ya constituidos, que había votado mucho, más del 10%. Sí, aparte que venía con promesas muy fuertes, claro. que después en la práctica no se consolidaron, o sea, aquello de lo que todo el mundo recuerda, ¿no? Se acabó el recreo, bueno. No, no sucedió, o sea, no sucedió como ellos lo planteaban. Pero incluso antes del, del momento en el que empezamos a conocer qué era capaz de sostener o no Cabildo desde sus lugares en el gobierno y en el Parlamento, ya en el balotaje, Daniel Martínez obtuvo muchos mm. votos que habían sido sí. de gente que un mes antes había votado a Guido Manini Ríos a la presidencia. Porque, claro, era un partido nuevo sin la solidez como para, me parece, disciplinar a su electorado. Bueno, esa falta de solidez se terminó evidenciando en, en, en el tiempo que pasó y en el resultado que obtuvo hoy ese problema el bloque de la coalición que un partido tan grande y tan nuevo tenga gente que no sabe si la puedes retener o no no, no lo está tiene. exacto no lo tiene. sí y después está el tema que eh, ya hemos discutido hasta el hartazgo que es el factor Gustavo Salle, este, identidad soberana y esos votantes no que bueno, no llegan al 3%, pero es un porcentaje muy codiciado en una elección tan pareja y que tampoco está claro para qué lado van a ir. Tan codiciado que en realidad todos están diciendo que van a ir a hablar con él. No, no, no dicen directamente vamos a ir a pedirle eh, que nos voten o que le diga a su gente que nos vote, pero sí vamos a ir a empezar a conversar. Bueno, ese conversar también tiene que ver con, con apoyo electoral, ¿no? Es obvio. Yo un dato interesante también del tema de la retención, por lo menos según la última encuesta de equipos Mori, de equipos consultores, muestra cómo en realidad hay mayor retención en los partidos chicos como Cabildo y Partido Independiente que en el Partido Colorado hoy, que por lo menos creo que había una fuga de un punto hacia Orsi. Eso es interesante porque también hay actores dentro del Frente Amplio que están pensando en el Partido Colorado como un posible lugar donde ir a buscar acuerdos, ¿no? En el Parlamento. Yo les preguntar de cuestiones programáticas también, porque esta semana bueno se firmó justo un compromiso a instancias de otro colega de Gabriel Pereira sobre primera infancia, firmaron los candidatos Delgado y Orsi, que si bien tiene un grado de generalidad bastante grande, no deja de ser un compromiso una sintonía entre entre los dos candidatos en ese en ese tema. ¿Cómo están viendo las propuestas programáticas de los de los dos candidatos, de los dos bloques? ¿Les parece que hay puntos, hay muchos puntos de acuerdo en comparación con años anteriores? ¿Les parece que las distancias entre los bloques se han ensanchado, se han acortado? ¿Cómo lo ven desde el punto de vista programático? A mí me parece que en Uruguay, por lo menos desde los 90 en adelante, que es un tiempo que coincide con cierta moderación del Frente Amplio, que se siente ya más cercano a la, a la disputa del poder, pero también con cambios muy fuertes en el mundo, como el, el, el fin del tiempo de la Guerra Fría y del mundo bipolar, eh, se, ha, se ha empezado a dar un, un, un proceso de convergencia en, en, en muchos aspectos, que creo que, que suma un hito muy importante cuando el Frente Amplio empieza a gobernar y su línea económica claramente no es la línea abiertamente rupturista con el orden preestablecido que hubiera significado la llegada del mm -hmm. Frente Amplio con viejos postulados al poder antes. Y, y yo tengo la sensación de que... Esa especie de medianía se ha mantenido y que es difícil encontrar diferencias grandes en asuntos como la política económica, bueno, como las políticas sociales. Parece que se podría decir que en el campo de la política económica la izquierda ha incorporado postulados que en un tiempo este capaz que miraba con cierto desdén, o se han impuesto los sectores de la izquierda más abiertos a esa sensibilidad, que Odone sea el eventual ministro de Economía y Finanzas. Sí, es una señal. Dice mucho, como antes lo dijo el, el, el rol de Astori en, en otro momento. Creo que en el campo de las políticas sociales, claramente una cantidad de iniciativas que en su momento eran demonizadas desde el bloque que hoy gobierna cuando se creó el Ministerio de Desarrollo Social, las transferencias, por ejemplo, capaz que no de parte de toda la dirigencia, pero sí parte importante de la dirigencia, hoy han eh, cedido a reconocimientos a lo que ha hecho este MIDE, por ejemplo, transfiriendo dinero para este, sostener a sectores vulnerables. Tiendo a pensar que hay diferencias, me parece que no es justo decir es todo lo mismo, no. nunca, siempre hay diferencias, pero... En muchos temas son diferencias que, que no tienen la intensidad de otro tiempo, lo que bueno, también es una oportunidad para quienes canalizan el descontento en, en sectores que esperan capaz que algo que rompa un poco lo que venimos viendo en los últimos 15 o 20 años. Yo creo que hay un par de diferencias, creo que hay un montón de coincidencias y eso en realidad me parece que está buenísimo. Este, creo que el hecho de que eh, los números de pobreza infantil hayan hecho que los principales líderes se entendieran que es un tema que hay que atacar con fuerza y que lo pusieran en los programas y que se hable creo que este como nunca antes de este tema a esta altura de las elecciones porque siempre de qué se habla a esta altura seguridad trabajo ponele no economía, este, economía ahí va pero de pobreza infantil ¿Mm. Yo no, no recuerdo así como tan firme como ahora. Me parece una gran noticia y, y ojalá después. Cada programa tiene sus énfasis igual, ¿no? No, 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 lo, no plantean atacarlo de la misma manera, el problemón. Pero, pero bueno, pero está, pero existe. Después hay un par de diferencias que me parece que. que, que que son este, claras entre los dos, por ejemplo, bueno en seguridad social lo obvio, no lo que lo que estamos discutiendo, lo que discutíamos antes del plebiscito y lo vamos a seguir discutiendo sobre este, este planteo que hace el frente amplio del diálogo social y qué va a pasar con este, las afaps, la edad jubilatoria, todo lo que estaba en la papeleta que por, por el lado de la coalición no aparece, digamos ellos ya hicieron su reforma y, y así la piensan mantener, entonces bueno ahí hay una diferencia entre los dos y después en, en términos económicos hay una cosa que me parece que, que el Frente Amplio sostiene e, y, y piensa de acuerdo a lo que ha dicho el propio Odone, es el tema de grabar más un poco al, al, al que tiene más, ¿no? buscar la forma de que, algunos, este, de que algunos sectores de actividad aporten más a la sociedad. Esa me parece que es una diferencia entre los programas de las que capaz que no hablamos tanto, pero, pero está, existe, lo ha dicho el propio Odone también. Sí, eh, retomo con esto último que decís, creo que por ahí, o sea, coincido en que hay. En grandes temas, eh, pobreza infantil, sin duda, y es muy interesante que de los dos bloques esté tan claro que eso es una prioridad. Eh, tema seguridad, yo creo que también, ¿no? incluso no solo seguridad en el sentido amplio de que es un tema prioritario, sino que cuando vamos a ver, este, por ejemplo, ¿no? dar la autonomía del INR, reforzar la policía, bueno atender el tema cárceles vinculado a lo del INR, en eso. Vemos bastante consensos, incluso creo que ¿no? el último enfoque, enfoque dual que ha liderado San Jurjo en el Ministerio del Interior se parece mucho, a aparte del discurso del Frente Amplio, y eso es interesante, antes no había, creo que creo el hecho de que los dos bloques hayan gobernado recientemente de alguna manera explica que estén más cerca en, en parte de sus discursos y sus programas, pero bueno, creo que sí hay diferencias a veces también en los énfasis, ¿no? en, la, en las prioridades, este, y por ejemplo, bueno, creo que en el Frente Amplio está más presente esto de la redistribución. Eh, ¿no? y de la de la desigualdad incluso no este había algunos análisis que decían que la palabra igualdad estaba solo una vez en el en el programa del compromiso país Creo que eso es, es consecuente, digo, como con un énfasis que está desde el lado del Frente Amplio y que, que en, en la coalición republicana está puesto en otros en otros lugares. Entonces sí creo que hay, hay una diferencia, por ejemplo, la agenda de temas de género y de diversidad, creo que está presente en el, en el Frente Amplio, que de hecho bueno tienen medidas internas vinculadas a eso, como la paridad de las listas, que no está presente en los partidos de la coalición. O sea, sí creo que hay matices y y, y énfasis, no menores, distintos, pero que sin duda hay. Me, me parece que en los últimos, en los últimos años, en los últimos periodos sí se puede ver como cierto acercamiento en temas macros, cierto acercamiento, ¿no? cierta este acuerdo de los dos bloques. En seguridad me parece que, que es algo eh, que es evidente. En los últimos años gobernan, gobernaron como las dos fuerzas. Los dos saben que es un tema que es dificilísimo de solucionar. Nadie mm. tiene la solución. Este de verdad se han intentado distintas cosas y muchas no han funcionado, algunas otras sí pero sí me parece que este, este mensaje de hay algunas cosas en las que hay que trabajar sí. todos juntos y chau no importa quién gane, eh, hay, o sea son, son cosas muy por encima de los partidos políticos que si vos no te sentás a tratar de resolverlas en conjunto es difícil de... de sí. y aparte hay gente valiosa en todos lados no eh, el caso que ella mencionaba de Sanjurjo eh, que, que le dio a la coalición una mirada en seguridad que por ahí no tenía y que el Frente Amplio por otra parte lo valora muy bien sí. Me parece que es como un elemento bastante clave para que los dos bloques puedan acercarse y, y tener como políticas eh, en común. Que ojalá que funcionen. Yo sí. me quería me, me quedé pensando en, en una de las eventuales diferencias que surgen, no sé si tanto en los, en los programas como si en, en los discursos públicos mm. asociada a la seguridad, ¿no? En definitiva venimos de, de, de récord acumulado de homicidios y aparentemente este, este quinquenio va a terminar con un nuevo récord. O sea, y hay un problema candente que. Que los dos elencos gobernantes, tomando lo que ustedes decían, no han podido resolver. ¿no? Entonces, eso acota lo, lo, los márgenes para señalar al otro, me, me parece, eh, nos conecta con la cuestión del crimen organizado, en particular del, del narcotráfico. Y ahí me parece que a veces surgen eh, algunas discusiones eh, que, que evidencian diferencias. En, en las últimas horas estuvo Jorge Díaz en, en Canal 12. Mm -hmm. Estuviste, si no Hoy. me equivoco, ahí está, en esa entrevista. Y bueno, eh, ahí en el Frente Amplio creo que. Que se levanta mucho una mirada crítica, aparte de los cambios incluidos en la ley de urgente consideración, mm. asociados a bueno, a partir de qué montos en el manejo de los capitales debe mm. haber determinados mm. controles para combatir el lavado de activos. Yo creo que ahí hay un elemento diferencial asociado a la estrategia a aplicar para este, combatir al crimen que se hace cada vez más presente en, en ciertos territorios, en general en los más vulnerables, que hay una mirada que es más policíaca, digamos, uh -huh. que yo la asocio más con, con la mirada del de, de oficialismo actual y que hay una que uh -huh. lo que plantea es combinar la represión, sí, también con una tarea de investigación y con cambios normativos que permitan perseguir en otro plano, no solo en el uh -huh. uso de la violencia en el territorio, de la violencia del Estado al lavado de activos, por ejemplo. Y le agrego, Martín, otra diferencia que tiene que ver con que en el programa de la coalición se proponen aumentar las, las penas por el mm. tema de narcotráfico, eh, cosa que no se hace en, en el programa del Frente Amplio. Si bien el Frente Amplio, durante sus gobiernos, sí estuvo a fin de aumentar mm. las penas de, y de, de hecho lo hizo. Las penas. Eh, de mm. hecho lo hizo, pero eh, en, en este caso, en la propuesta programática para el próximo gobierno, eso no, no figura. Y también hay, hay algunas otras pequeñas diferencias, como para comentar, tienen que ver con. Hay una fuerte apuesta en educación por la educación virtual, que eso es algo que me llamó la atención en el programa de la coalición, uh -huh. tanto a nivel de bachillerato como de educación terciaria, hay una apuesta por eso, y también revisar la educación sexual eh, integral que es una propuesta fuerte también se dice bueno acorde a la madurez de los niños y niñas sí. eh, pero es un poco extraña esa formulación porque sabemos que siempre la educación sexual es acorde a la madurez de, de niños y niñas o por lo menos así mm. está pensada desde el punto de vista técnico entonces que se introduzca este elemento tiene para mí es como un indicio de cierta negociación ahí a la interna de la coalición con Seguro. algunos socios ¿no? Probablemente el, sí. lo que hablaste de la educación virtual <coughs> si yo no, no recuerdo mal había sido una propuesta del partido colorado que ha insistido mucho desde la pandemia sí. con la educación virtual con las universidades <coughs> perdón este, que, que pudiera hacer como una cobertura más amplia con, con algunos este, postulados a, a tener en cuenta sobre todo la gente que tiene que venir de distintos puntos del país que, que cuesta un montón y que bueno que con eso puedan este, por lo menos seguirse formando en los lugares en los que no hay universidades o la, os quedan más lejos bueno son propuestas que que es verdad que son novedosas, que aparecen. Este, hay un montón de. En realidad, esto a mí me, me lleva. A mí me molesta mucho cuando se está diciendo. No, no hay propuestas, sí hay propuestas. Lo que capaz que no hay, o por lo menos yo no lo, no lo encuentro, son tanques, ¿no? son aquellas cosas que los vos gran, veías, grandes reformas. Grandes. ¿sí? Si vos mirás cuáles son los, 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 los lemas, sí. ¿no? o lo, lo que dicen. El Frente Amplio dice... Eh, la revolución de las cosas simples. El, el, la coalición dice segundo piso sí, de transformaciones. Sí, 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 es como. Un poquito más. Claro, es como una cosa sí, que sí, está sí, ahí, sí, ¿no? no. Este, que capaz que no está mal porque se hicieron muchas cosas en los mm. últimos años, grandes, ¿no? Reformas, cambios tributarios, un montón de cosas. Pero claro, como que te falta un poco de. de bueno. ¿Qué vamos a hacer, no? Algo grande, algo fuerte. Es mi, es mi, mi Cuando leo los programas un, y, y no solo leo los programas, escucho a los representantes, no veo que haya algo que digas, pa, que bueno esto, no, va a pasar esto. Claro. Sí. Va eh, a decir sí también. estaba pensando también, por ejemplo, en temas de salud mental. Ahora mm. también están, son parte de los programas <coughs> de ambos lados mm. y es, también es interesante y es un creo que un, reflejo de escuchar también un poco las demandas de, de este tiempo, El tema de empleo juvenil también, este está está presente en ambos lados, pero pero coincido con eso en que no hay pro, propuestas de grandes transformaciones, ¿no? Este en ninguno de los dos lados. En eso sí, estoy Vi, de acuerdo. Victoria, Paula y Martín, muchísimas gracias por estos minutos en ciclo y bueno, los esperamos pronto. Cuando quieras. Gracias, Natalia. Partidos pequeños seguramente no reúnan un gran caudal de votos, seguramente no consigan este, muchos votantes, pero sí pueden de alguna manera definir, marcar la agenda ¿no? y de hecho ser tremendamente influyentes dentro de lo que es el, el sistema político. Lo vemos ahora directamente con Identidad Soberana y esos dos diputados que van a tener dentro de, del parlamento ¿no? que van a ser muy influyentes no van a estar todo el resto de los partidos políticos tratando de captar un poco su atención para lograr mayoría cada uno de los bloques pero no es la primera vez que esto sucede ¿no? si recordamos las elecciones del año 2019 de hecho fue la de mayor dispersión parlamentaria no hay hubo siete partidos políticos y de hecho bien que influyeron. Sí, a lo largo de la historia tenemos ejemplos diversos esos que mencionabas, Carlos, tuvimos al PER y el Partido de la Gente en aquella instancia pero yéndonos un poco más atrás en el tiempo tenemos algunos ejemplos de partidos como, bueno, algunas personas quizás lo recordarán, en, en el caso nuestro tuyo, Carlos y mío, uh -huh. no teníamos edad, no, no éramos nacidos en aquel momento pero hubo un partido autóctono negro y hubo un partido independiente demócrata feminista, muy también muy muy al principio eh, antes de llegar a mediados de, del siglo XX, para Pasar esta parte de nuestra historia vamos a ver este informe con Gerardo Caetano. En el siglo XIX hay representación de terceros partidos, pero en la política moderna, quienes obtuvieron representación parlamentaria en el marco de una política eh, moderna, por primera vez, fueron socialistas y liberales que comparecieron en 1910, aprovechando la abstención del Partido Nacional en una coalición liberal socialista que llegó al Parlamento nada menos que a Pedro Díaz y a Emilio Frugoni, eh, y la Unión Cívica, que era el Partido Católico. Entonces hay otras fuerzas políticas, además de blancos y colorados, pero en realidad era un sistema fraudulento donde ganaban siempre los colorados. Estaba el Partido Constitucionalista, siempre se hablaba de, de, de los, del constitucionalismo como un, un gran Estado mayor sin ejército, porque ahí estaban grandes figuras de la intelectualidad, pero no había votos. No había pueblo. Ahí hubo muchos partidos testimoniales. Yo te contaba, por ejemplo, la Unión Democrática, ¿m? un partido con, con listas solamente en Montevideo, que tenía como primer candidato una figura gigantesca, uno de los juristas más importantes de la historia del país, el bozuet laico de nuestras clases altas, que era José Irureta Goyena. Bueno, eh, fracasó rotundamente, era un partido empresarial que buscaba tener dirigentes empresariales directos en el Parlamento. Eh, en los años 20 comienzan a emerger otros partidos, incluso con algunos casos curiosísimos. Por ejemplo, el partido <laughs> eh, que en toda la historia política del país tuvo menos votos fue el partido general Melchor Pacheco y Oves, que tuvo un voto. Un solo voto. Por supuesto que había más candidatos que votantes. Pero eso de que hubiera más candidatos que votantes fue una cosa que se repitió muchas veces. Por lo general, los partidos trotskistas, que siempre había más de uno y, y que estaban fuertemente confrontados, eh, muchas veces tuvieron más candidatos que votantes. En la elección de 1938 hubo partidos realmente insólitos. Hubo un partido independiente feminista, radical, que lideraba a Sara Rey de Álvarez, que era la última presidente de la asociación de la Liga por el Sufragio Femenino. En la elección del 38 también hubo un partido autóctono negro, que incluso volvió a votar cuatro años después en el 42, con un fracaso gigantesco, que implicaba la idea de que la mejor manera de defender la causa de los negros era tener un partido que se llamaba autóctono negro. Después habían partidos realmente absolutamente testimoniales y muchas veces orientados casi... A empresas humorísticas, la Concordancia, que era el partido de Tortorelli y Manrupe, que era un matrimonio. Bueno, es un partido que, que tuvo una, una estabilidad fuerte, tuvo tres elecciones: 38, 42 y 46. En la primera tuvo 38 votos, en la segunda tuvo 40 y en la tercera tuvo 40. O sea que no crecía y era una figura muy simpática eh, con sus propuestas. Bueno, en todas las esquinas, este, canillas en donde no saliera agua, sino saliera leche, este, todas las calles de embajada, hablaba eh, en, eh, ahí sobre el 18 de julio, en la casa de, 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 de los Manrupe, en la casa de, de, de Tortorelli Manrupe, y bien, la gente lo tomaba como, como, como lo que luego fue Pinchinati, o como lo que en una jugada diferente fue Fadol. Fadol votaba eh, adentro del lema Partido Nacional, pero sacaba 80 votos. En las elecciones del 58, por ejemplo, también hubo una gran dispersión de votos. Por ejemplo, había un partido de las clases pasivas, que sacó poquísimos votos. En la elección del 66 hubo un partido por el departamento de Solís, que solo tuvo votos en, en Canelones y que sacó 70 votos. O sea, la idea de esos partidos testimoniales... Muchas veces unidos a figuras, digamos, muy, muy particulares, a veces figuras que uno podría decir, bueno, eran excéntricos, este, buscaban una figuración, pero otras veces eh, eh, orientados, yo que sé, a defender eh, causas eh, especiales. Hubo una vez un partido reformista que sacó cuatro votos. Hubo otros partidos que emergieron, digamos, atrás de, de testimonios personales. O sea que es, es una manera distinta de ver la, la historia electoral del país, pero no es menor. Bien interesante siempre la, la visión de Gerardo Caetano en esto y una de las cosas que sobresalía, no además de la participación de ese grupo feminista y de ese grupo autóctono negro, es Domingo Tortorelli, no allá en el año 1938, lo que vendría a ser el antecedente para aquellos que tienen una visión más contemporánea de Pinchinati, ¿no? aquel personaje de Calegrano. Nos metemos a la segunda parte de este informe. Después hubo otros partidos que también obtuvieron representación parlamentaria sin formar parte de Blancos y Colorados antes de la unidad del Frente Amplio. En las elecciones del 62, por ejemplo, la UP, la Unión Popular, que juntaba al Partido Socialista con la lista 41 de Enrique Erro, más agrupaciones de independientes, bueno, obtuvo dos diputados que se los, violando los, los acuerdos de precampaña, se los quedó erro. El Frente Izquierda de Liberación era también un agrupamiento que. Eh, reunía a distintas corrientes de izquierda, obviamente que lideradas bajo el Partido Comunista. En la elección del 66, el Partido Socialista se asocia en un sublema que se llama Izquierda Nacional con el movimiento socialista de Frugoni, incluso con una experiencia muy rara en la izquierda que tenía dos candidaturas, la doble candidatura. Es decir, hubo. Lo que pasa es que el Frente Amplio configuró una tercería competitiva y también ahí emerge esa pugna que duró muchos años sobre quién era el cuarto espacio de la política uruguaya. No es para nada poco significativo el hecho de que en la última elección del 2019 hayamos tenido la máxima dispersión de la representación político-partidaria en el Parlamento con siete partidos que obtienen representación parlamentaria. Entonces, los partidos testimoniales eh, son esos, son testimonios. Pero también son la expresión de la búsqueda de conseguir representaciones alternativas. Muchas veces simplemente expresan excentricidades. Eh, a veces están unidas con figuras. Eh, egocéntricas que buscan tener un, un, un signo de, de presencia pública. otras veces eh, quieren representar una idea y sobre todo en un contexto en donde bueno eh, hay, hay una competencia política muy referida a dos grandes espacios que son los que compiten por el ejercicio del gobierno los terceros partidos, los partidos testimoniales que por ahí rascan alguna diputación pueden llegar a ser decisivos. información sigue atravesando la campaña electoral y nuestro equipo sigue trabajando estamos hoy con Brian magling de la diaria verifica cómo estás Brian Hola cómo andan todo bienvenido bien? Muchas gracias. Bienvenido. ¿En qué estuvieron trabajando en los últimos días? Bueno, estas últimas semanas y los últimos días empezó a aparecer de vuelta todo un, un circuito de desinformaciones que en realidad nosotros eh, las, las tomamos como desinformaciones a partir de descontextualizar ciertos dichos, ciertas frases, quizás verdaderas de algunos interlocutores, de algunos actores políticos, pero que sacadas de contexto y recortadas de una forma parcial, claramente, tienden a querer decir otra cosa o a reforzar una idea sacada de contexto y genera una idea confusa o falsa más que confusa sobre lo que esta persona quiso decir. El primero es eh, una, unos dichos que estuviste presente, ¿no? de Constanza Moreira, la senadora electa, doctora en ciencia política, que habló sobre el perfil de los votantes indecisos en líneas generales y en términos generales en, 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 Montevideo, en Uruguay en, en, en general y en Montevideo y el interior en particular, y diferenció algunas cuestiones del perfil del indeciso que hicieron que algunos tomaran un recorte de esa explicación mucho más extensa que después ella compartió en las redes sociales para decir o dar a entender, de hecho lo hizo la derecha diario, que ya sabemos que viene como generando estas operaciones, para dar a entender que ella consideraba que la gente del interior es más conservadora y tiene menor nivel educativo que la gente de Montevideo, como si fuera un ataque directo de sectores del Frente Amplio, en este caso de Constanza Moreira, al interior como para generar esta polarización que en términos generales... No existe en, en la realidad, sino que es más una cuestión discursiva a veces de algunos actores. Eh, en realidad, Constanza María vos estuviste presente y no fue eso lo que, lo que quiso transmitir. Sí, fue en séptimo día en Canal 12, y en realidad ella se estaba refiriendo, todos nos estábamos refiriendo, haciendo un análisis del perfil de los indecisos, a raíz de una nota que había publicado la diaria sobre el perfil de los indecisos. Y bueno, en base a las consultas a distintas consultoras, lo que concluían era que el perfil de los indecisos era mayormente gente de nivel educativo bajo. Estábamos hablando de los indecisos. No de las personas que viven en el interior. Eh, desconozco si en algún momento se mencionó como parte del perfil de los indecisos a los quienes viven en el interior en mayor medida que Montevideo. Eso, eso no, lo, no lo registré. No, porque, que vos, Brian, sí, porque lo que se dice es, es, es lo siguiente: de, suponete, del 11% de indecisos o de la masa de indecisos en general hay más indecisos en el interior que en Montevideo. Eso es lo que se explica. Y después lo que se explica del perfil del indeciso, ahí no yendo al del interior, sino el de indeciso en general, tiende a tener una posición más conservadora porque es una posición más antisistema, más antipolítica, más desinteresada. Y una posición, sí, de, en general se, se ha demostrado que a mayor nivel educativo hay mayor decisión en relación al voto y menor indecisión. Pero estas cuestiones que son académicas, científicas y estudiadas por consultoras y por diferentes encuestadoras, no quiere decir que, entonces, entonces, cada persona del interior o cada persona de Montevideo tiene un perfil determinado, ni mucho menos, y tampoco es lo que quiso decir Constanza Moreira, que lo analizó desde un punto de vista académico, además. Hay que decir eso porque si no, pareció como ser un discurso. Eh político, partidario, para marcar una tendencia y no un discurso académico que estaba analizando, que es lo que estaban haciendo en ese momento. Y acoto, Brian, que no solamente la derecha diario, por ejemplo, ese tipo de publicaciones eh, que son opera operadores políticos, hicieron este tipo de, de relatos mentirosos, sino que también este, este discurso, ya sea porque no, lo, no sabía de dónde provenía o por otros motivos, fue tomado por la candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, que en un acto en el interior del país usó la misma argumentación, que bueno, que la gente del frente Amplio, no menciona a Constanza Moreira específicamente, pero dijo que la, la gente del Frente Amplio piensa que la gente del interior es, es ignorante, tiene menor nivel educativo, etcétera. Es decir que es un relato que se, que se va construyendo y, y después va permeando en otros sectores también. Algo que dijimos hace un par de semanas y que ustedes lo recordarán, cuando hicimos las investigaciones en relación al, al, al impacto que tienen estas desinformaciones en la población, está medido que las élites políticas tienen un rol clave si ellos comparten relatos y narrativas falsas, aunque hayan salido de otras cuentas y que no las hayan construido ellos necesariamente, aunque no haya sido Valeria Ripoll la que haya decidido que esto era así, sino que ella toma de otro lugar y lo amplifica, esa amplificación hace que la gente crea más en esa falsedad o bueno, en esa narrativa que está construida y que es falsa, así que evidentemente hay un, cabe una responsabilidad en ese sentido a nivel di dirigencial. Y desde ya he sabido más, ¿no? Que corregir un relato es mucho más complejo y es mucho más desasertivo, ¿no? O sea, Justamente es lo que juega la desinformación. Yo me juego que si le preguntamos a todos los que vieron ciclo a lo largo de este año qué les quedó de todo lo que es la verifica y la desinformación, es. Desinformar es una cosa, pero rectificar después cuesta mucho más claro. y tiene mucho menor impacto y ya lo sabemos, aunque sigamos haciéndolo porque creemos que es necesario. Y que igual algunos dirigentes han cambiado un poco su postura, aunque esta construcción de interior y Montevideo sigue teniendo fuerza. Y la segunda verificación que traje hoy también tiene que ver un poco con esto, porque Pablo Ferreri, eh, ex subsecretario de Economía y Finanzas, hizo una propuesta eh, para pensar la posibilidad de una... Cofinanciación entre el Estado, entre Uruguay y la Intendencia y Montevideo y el Departamento, para algunas obras que sean necesarias y que no puede afrontar el, el, el municipio por sí solo. Entonces dice: Bueno, hagamos algún tipo de, de, de integración económica, algún fondo de capitalidad, para poder, como en otras partes del mundo también se hace, este, estas obras que usufructarían mucho más que solo los capitalinos, eh, sirvan para el desarrollo y se puedan realizar tanto que no tenemos fondos propios. Esto fue recortado y tomado, en este caso, sí, en principio, por, por el informante, ya hemos hablado de esta cuenta en, en redes sociales que suele recortar información parcializada y, y generar una narrativa falsa, para decir que entonces se pre, que Ferreri pretendía, sí, Frente Amplista pretende que el interior financie a Montevideo. O sea, cuando ni siquiera se mencionaba el término interior en las declaraciones de Ferreri, sino que hablaba de fondos nacionales para poder hacer obras también en, en la capital así como hay destinación de fondos nacionales para todos los, los departamentos eh, y, y esto fue otra vez, volvemos al rol dirigencial y a las responsabilidades dirigenciales, fue tomado por varios senadores, entre otros Sebastián Da Silva, que ya hemos hablado porque Ferreri le responde en su momento también a, ante estas acusaciones, fue tomado por él para decir, eh, no puede ser que a los de interior siempre nos quieran andar sacando y también se los acusó de querer subir un montón de impuestos para financiar a Montevideo eso ni siquiera está en el video original de Ferreri, que él sube y dice: Miren, me parece bien discutir esto. La verdad es que el, el informe, el, el boletín de finanzas de, 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 del presupuesto de 2022, que es el último que se, que se dio a conocer, muestra que los fondos que, con los que cuenta Montevideo para su desarrollo, solo el 9% provienen del Estado y de la repartija del Estado, el resto viene de la propia intendencia. Y, por ejemplo, hay otras Intendencias de la, del, del Interior o de otra parte del país que sí reciben hasta un 60% de sus ingresos por parte del Estado Nacional. Esto tiene que ver, obviamente, con las posibilidades, con las disposiciones. Y nadie está diciendo que eso esté bien o mal en términos absolutos, sino que acusar por querer construir un fondo de capitalidad para ver cómo se financian esas obras, que podrían ser incluso, se pusieron a discutir después técnicamente con un fideicomiso, con un préstamo internacional, de alguna forma determinada. Termina generando la idea de que alguien quiere competir entre un lugar y otro, y Ferrer rápidamente dijo: Yo no creo en ese, en esa en ese binomio o en esa polaridad entre el interior y Montevideo, me parece que es desacertado. Sí, creo que es necesario ver de qué forma financiar obras, tanto en Montevideo como en Canelones, dice después que son los que, en términos de presupuesto, reciben menos fondos proporcionalmente por parte del Estado Nacional. Y es interesante cómo estos relatos de desinformación entroncan en realidad con cosas que, que sí son ciertas, como, como esta construcción también, donde tenemos una izquierda mucho más. Eh, centrada ¿no? Su, sus fuerzas y sus apoyos en la capital y que muchas veces se vio como alejada de, de, del resto del, del país y, y bueno, cómo hacen carne, ¿no? hacen fuerza un poco estos discursos de desinformación en, en, en creencias que tenemos arraigadas y, en, y también en, en hechos y, y cuestiones de la realidad. ¿no? Las narrativas pueden ser falsas, pero para ser creíbles tienen que tener alguna base o tratar de apoyarse en alguna base que aunque sea en el inconsciente colectivo o en el sentido común, aparezcan. Y este, esta idea, como vos decís, del... De, de, de Arraigo del Frente Amplio en, en la capital y en Canelones y de la coalición republicana en este caso, o los diferentes partidos que integran a la coalición eh, en el interior, también estaba presente. Después, en los resultados electorales, igual creo que, no me equivoco cuando digo que el Frente Amplio ganó en casi todos los departamentos, con lo cual tampoco sí. tendría mucho sentido sostener eso. No, pero empieza a haber una disputa por el interior del país, ¿no? por esa zona rural, no de hecho, ese creciente ese estimular, ese crecimiento que el Frente Amplio claramente este, ha revertido, a, empezó a tener, lo decía, de hecho, la semana pasada el senador da Silva, de ir a reconquistar o ir a cuestionar algunas localidades donde el voto bueno se desvió de lo que de lo que esperaban no en base a, a los aportes a la contribución a la ambulancia el liceo este, que han llegado al pueblo cosas que no habían ¿no? Hubo otro video que estuvo circulando en una descontextualización también, ¿no? Sí, algo que ya había circulado en otra elección en 2019 y que en su momento sí fue desmentido. En este caso, nosotros no decidimos desmentirlo, aunque sí lo aclaramos públicamente y demás, porque los propios sectores de revistas prefirieron no darle entidad, dado que no había tenido mucha viralidad, y que era muy evidente que era un lapsus, que circuló un viejo video de la calle Herrera diciendo, llamando a votar al Frente Amplio, que es algo muy viejo de una elección anterior y donde él rápidamente se desdice y es un lapsus que tuvo y no teníamos. Mucho sentido, la verdad, que andar eh, desmintiendo eso, pero sí muestra a las claras cómo algo que se toma y sa se saca de contexto puede generar una narrativa cuando tiene cierta base creíble. Es como lo que pasó esta semana también con Tabareviera. Con, con Nadie va a pensar que va a la llamar rana. a votar al Frente Amplio. Y es evidente que tuvo un lapsus, y después rápidamente corrigió y dijo, bueno, tampoco vamos una entidad de esto. porque Corten, corten, dijo. Barbiera. Barbiera. Se puede confundir, <laughs> está bien, estás en la presión, las luces, el escenario, está, ahí tenés que exponer. Yo creo que no es eh, necesario hacer circular este tipo de, de, de desinformaciones, me parece ridículo realmente, si, no creo que haya gente que vaya a creer en ellas, pero siempre está bueno igual señalarlas por las dudas, porque siempre hay gente que puede caer y, y está bueno marcarlo también. Brian, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos reencontramos, ustedes ya lo saben, el próximo jueves a partir de las 20 horas, tanto en nuestro canal de YouTube como en la red de televisión del interior. Y recuerden también que si se suscriben a nuestro canal van a recibir todas las notificaciones sin perderse absolutamente nada del contenido que estemos subiendo a la red. Pueden también dejar un me gusta o un comentario sobre lo que les gustaría ver antes de las elecciones y recuerden además que todo esto es posible gracias al apoyo de nuestros suscriptores. Así que si todavía no lo son, los invitamos a ingresar en la web de la Diaria y ver los planes de suscripción que tenemos hasta el jueves, Carlos. Perfecto, nos reencontramos el próximo jueves. Que anden bien.